absolument cartésien. Il faut dire ce qui est écrit. Par contre, la musique avec laquelle tu vas lire les textes qui est écrit, c'est des droits d'auteur qui ne te correspondent qu'à toi. Eux, ils mettent les textes et moi, je mets la musique. Et à partir de la musique, tu peux donner un tonino, ironique, un ton, les tons que tu veux. Tu peux même dire les contraires de ce qui est écrit parce que tu as changé la musique. Mmh. Donc c'est ça qui me prend du temps. ¿Sí? Trouver la musique. Oui, oui. Usted ha estado arriba y abajo. ¿Dónde se está mejor? En el medio. Se está mejor en el medio. Cuando estás arriba, lo que estás es sin tiempo para ti. Mucho trabajo, muchas horas, muchas promociones, muchos viajes, mucho jet lag, mucho no me entero de nada, qué dolor de pies, me duele el juanete, a ver si se acaba esto, en fin, un infierno. Abajo, abajo del todo, sin nada de trabajo, sin nada que comer, dándole al tarro todo el rato, tampoco se puede estar. Lo mejor es en medio, la dosis. Lo mejor es controlar tú la dosis. ¿Dónde has aprendido más, arriba o abajo? Abajo. Arriba no se aprende nada. La gloria no enseña ni engorda. ¿Aprendiste más del fracaso que del éxito? Es que del éxito no se aprende nada. Solo te enseñan los fracasos. Y si tienes la buena costumbre de observar, meditar, analizar los fracasos y rectificar el tiro. Porque si no, otra vez a la misma piedra. Una vez más. Me caigo en la misma rodilla. Cuando era chica siempre me caía en la misma rodilla. Entonces había una herida que nunca cicatrizaba. Porque apenas estaba la costrita ya dura, me volvía a caer. Se volvía otra vez a abrir, a sangrar, otra vez a cicatrizar. Siempre me caía en la misma rodilla y eso me tenía a mí muy preocupada. Y yo, ¿por qué me caigo siempre en el mismo lado, en la misma rodilla? ¿Hay algún recuerdo que te persiga desde chica? Tengo una cicatriz en la rodilla de esa herida que no paré de abrirme todo el rato, ¿Y que en no se ha y en quitado. el alma hay algún recuerdo que te persiga constantemente? En el alma se me ha hincado alguna púa que otra. Pero bien, ¿Tu estamos. padre? Bueno, esa ni se me hincó. Esa se la llevó el viento. ¿A tu padre se lo llevó el Se la viento? llevó el viento. Se lo llevó el ¿No lo viento. conociste? Hombre, me imagino que con la ayuda del régimen dictatorial. No, no lo conocí. Con la ayuda del régimen dictatorial, esos curas donde las mujeres, las madres solteras eran señaladas con el dedo y a sus hijos durante toda una vida por el simple hecho de amar o de ser amado. Entonces ya tanto el gobierno como la iglesia solo nos dejó el estatutos de querida. O sea, un tío podía hacerle dos, tres, cuatro, cinco hijos a una mujer sin preocuparse jamás de ellos, ni de su futuro, ni de su presente, ni por supuesto, ni de su pasado. ¿En ti hay cuentas pendientes? No, yo no le doy al pasado ni esto. No, no, hay que seguir avanzando. Yo sigo con mi machete, como en la selva, abriéndome camino. Yo soy una cobarde que huye para adelante. Yo no huyo para atrás. ¿Y por qué hay tanta leyenda alrededor de usted? Cariño, no me vas a decir que te vas a creer todo lo que lees, todo lo que te dice la televisión y todo lo que lees en las revistas. Es la única información que tienes de mí. Tú y yo no hemos desayunado juntos todavía. Pero en la leyenda hay de todo. Y hay la leyenda de ser borde, por ejemplo. Sí, bordes con la gente que te roban tu vida, tus intimidades, la vida de tus hijos, borde con esa gente que casi te pone en peligro la vida de tus hijos y además van y te meten un pleito y además ganan. O sea, bordé, sí, bordé con esa gente que no me obligó a irme, pero sí me impide volver. Eso más que ser borde es ser justa, ¿no? No, justa tendría que ser la justicia con nosotros, a ver si los actores dejamos ya de ser tratados como putas y empezamos a ser ciudadanos de a pie, como todo el mundo, con el derecho a la intimidad que tiene cualquier persona que no trabaje en este oficio. Y yo hasta que no cambie las leyes, pues no trago. Las leyes tienen que cambiar. Yo cuando empecé a trabajar me cambié de nombre porque en la España franquista ser actor o actriz era ser puta. Y entonces mi familia me dijo, nena, cámbiate de nombre, no nos metas a todos en este lío. Y yo obedientemente dije, muy bien, aquí estamos, a no sé qué, me dieron la fecha, era no sé cuántos de abril, y me puse a abril, sin mayor comentario. Yo cambié de nombre porque es verdad que eso de ser actriz era como,
Ya te digo, como ser puta, igual. Entonces, y desde entonces no han cambiado las leyes, quiero decir, para los actores y los famosos. ¿Por eso se marchó a Francia? No, yo me marché a Francia porque estaba enamorada. Por eso quizá no he vuelto todavía. ¿Porque sigue enamorada? Porque sigo enamorada y está el padre de mis hijos y yo no voy a dejar a mis hijos sin padre. Yo que he vivido sin padre, no voy a dejarle sin padre. Pero hay algo que no le gusta de España. ¿Hay algo que no me gusta de España? Sí, ese tratamiento que se le da a cualquier persona que trabaje en este oficio, actor, cantante o simplemente popular. No me gusta ese trato al que estamos obligados. ¿En Francia no hay ese acoso de la prensa? Se te cae el pelo. ¿Tú le haces una foto a mi hijo sin que yo te dé por escrito, como te tengo que dar ahora por escrito mi firma para que saques este programa? Pues igual. Tú a mis hijos no le haces ninguna foto sin que yo te dé permiso. ¿En Francia es así? Se te cae el pelo, tronco. El pelo se te cae. Y tu revista va a pagarme un pastón. Con lo cual, claro, no lo hace nunca. No, si cuando las leyes te protegen y las leyes se cumplen, no hay problemas. Para eso se han hecho. Venga, zapa, cámbianos un poquito la ley. Pues si no cambia la ley, los jueces seguirán dictando... Es verdad, para yo entrevistarla a usted, usted tiene que firmarme que me cede la entrevista. ¿Eh? Eso es así. Pues igual. Yo me quedé un día pasmada cuando, no sé, en una primera página de una revista rosa de la época, vi el hijo de Isabel Pantoja aplastado en la reja del colegio, aplastado por 20 niños que le empujaban porque del otro lado de la reja estaban los fotógrafos. Y cuando yo vi la cara de horror de este niño, mientras los otros estaban todos de cachondeo y riendo, este angelito, con la malla de la aquí metida en la cara, con una cara de espanto, de horror, de qué me pasa, qué he hecho yo para merecer esto, y así un largo etcétera, yo dije, ¡ah! Esto a lo mío no le puede pasar. Porque yo a los que cubro son a mis hijos. Yo estoy acostumbrada, ya sé que desde que tengo 14 años, yo estoy acostumbrada al flachazo. Pero para los hijos es muy mal punto. Y luego además te diré una cosa, los novios te dejan, ¿eh? Venir a España con los novios es que el último, el que tengo todavía, que lo he guardado, pero a condición de no traerlo. Y a Madrid no vuelve. La última vez le tiraron una valla de circulación por no querer hacerse fotos. Una de esas de... Le tiraron, le rompieron la camiseta. Y cuando vino la policía, ahí estaban todos los fotógrafos diciendo que nosotros no hemos hecho nada. Y entonces dice, claro, dices, hombre, pues venga, no vengan más, yo vengo, trabajo y me vuelvo. En el amor se ha decantado por un francés, no por un español, ¿no? Con dos ya. Incluso tres. Es verdad, sí. Entonces, curioso, sí, ¿no? Sí. O sea que prefiere a Cyrano que a Don Juan. Ay, si lo hace Depardieu, sí, hay que... Bien. ¿Viste el Cyrano de Depardieu? ¡Qué maravilla, sí! Por favor, la primera vez que me tragué el verso como si fuera agüita del Avellano. ¡Qué bueno! Maravilloso. Maravilloso, y bueno, y una gran nariz siempre puede hacer algo. Claro. Victoria Abril, ¿hubo algún hombre que te dominó en la cama? Oh, claro. Usted disculpe la pregunta. Sí. Oh, claro. Sí. Sí, es ahí donde aprendes, ¿eh? Claro. Es ahí donde aprendes. ¿A ser esclavo? No, a recibir. Recibimos muy mal, ¿has visto qué mal llevamos? Bueno, por lo menos yo. ¿Qué mal llevamos el que te den cumplidos? Casi me defiendo mejor de los insultos que de los cumplidos, que me dejan completamente desarmada. O sea, que hay momentos en que le gusta sentirse... En la cama me gusta que mande el tío. Sí, sí, eso es lo que me preguntas. Estaba intentando... Sí. Pues sí, sí. Usted sí me ayuda mucho. Sí. Más te vale. Sí. Más te vale. Es como cuando callas, tienes mucho que aprender. Cuando hablas, como ya sabes lo que hablas, no aprendes nada. Porque eso ya te lo sabes. No, a mí me gusta. Yo soy el vehículo y tú conduces.
Ese es el punto, ese es el punto. Que digo yo que las derrotas duelen más llamándose victoria, ¿no? Mi madre me decía, María, de las derrotas, ven acá. ¿Y usted qué tiene que ver con la España profunda de Puerto Urraco? Yo, gracias a Dios, nada, bien que me escapé de aquello. Nací casi en aquello, me crié en aquel mundo horrible. Y a los 14 años, con el trabajo y la muerte de Franco, claro, que ayudó muchísimo, empecé a liberarme. Y de ahí no solamente salí del encierro ese y del ese encierro donde el cielo era cuadrado. Como las prisiones y los conventos se parecen en eso, que nunca hay horizonte, siempre es cuadrado el cielo. Entonces, joder, yo el día que salí de las monjas, el mundo me pareció tan bonito, la gente me pareció tan maravillosa, no los pingüinos esos con los que yo vivía, sino la gente. Y desde entonces estoy encantada. La gente uno a uno, ¿eh? Nada de por paquetes, ni por pueblos, ni por razas, uno a uno. Si nos estuviera viendo ahora mismo él, ¿qué le podrías decir? ¿A él? ¿A quién? Tu padre. Disculpa que no me levante. Vamos a hacerle caso. Bueno, depende. Si viene con bigote, le diré que se lo quite. Que ya es hora de que se lo quite. ¿Lo perdonarías? Sí, ya está. Ya está hecho. Ese trabajo ya lo he hecho. ¿Has buscado a tu padre en los hombres que amaste? Probablemente. Sí, sí, claro, yo no me contento con el neón y nada. Pues que no está, ya te lo he dicho, me lo invento. Que no lo sé, investigo. Que no lo encuentro, me lo invento. Y me lo creo. ¿Te hablaron bien de él? No hablaron nada. Como en la película del séptimo día, la sobreviviente de la matanza. Nadie le ha dicho nada. La familia, de esas cosas no se hablan. Delante de los niños no se hablan. Aquí no ha pasado nada. Y pues es un poquito eso, aquí no ha pasado nada. ¿Y cómo lo vivías tú? Bien, durante la infancia, bien. Como siempre fue así, pues no es algo que tienes y luego te lo quitan. Eso sí que sientes el hueco, la carencia y te duele el vacío. Pero como nunca lo conocí, pues tampoco llegó a dejar ningún recuerdo, nada imborrable, ni nada imperdonable. ¿Usted cree, Victoria, que el amor es lo más importante de la vida o hay cosas más importantes? No. Eso está claro. Sí. Los mejores momentos de lo que te acuerdas es eso. Van asociados más al amor que al mayor éxito del mundo, a la mejor interpretación de la historia. O al mayor pastón que de todas maneras tienes que entregar al fisco, porque para eso están. Y nada. El amor. ¿Eres amiga de tus exmaridos? Yo, maridos, solamente tuve uno, y de ese no soy amiga. Ahora, de todos los hombres de mi vida, porque ese no cuenta, de todos los hombres de mi vida soy, por supuesto, amiga. Y del padre de mis hijos, no es que seamos amigos, es que vivimos al lado. Que los niños es para toda la vida. Entonces da igual con quién te acuestes ni con quién te levantes. Lo importante es no equivocarse con el padre. El que no cuenta es periodista, ¿no? ¿Eh? No. Hay uno que no cuenta, dices tú. Sí. Ah, sí, hay uno que no cuenta. ¿Y es periodista? No lo sé si es periodista. Yo hace como 30 años... ¿Por qué no lo ves? Que no lo ven ni tengo noticias de él. ¿Tú puedes entender que una pareja funcione sin funcionar sexualmente? Sin funcionar nada. ¿Quieres decir como si estuviéramos de viaje todo el rato y solamente no podemos hablar por teléfono? A ver, ¿a qué te refieres? A eso, que yo comprendo que es duro, pero a eso, una pareja que funciona divinamente, pero que la... Sí, hombre, yo creo en los contratos de amor, claro que sí. Y creo también en los amigos que se ponen a dos, a tres y alquilan un apartamento, estudiantes y, claro, creo en cualquier tipo de contrato y de negocio en la que se trate de compartir. Pero... ¿A ti qué te enamora? ¿A mí qué me enamora?
la inteligencia, el humor, la sensibilidad, la capacidad de escuchar. ¿Desde cuándo no sientes un golpe de pólvora? ¿Un golpe de pólvora? Mm. Yo he sido poco de golpes de pólvora, ¿eh? Ah. A mí me gusta asegurarme mucho. Sí. Yo, de golpes de pólvora... Bien, a nadie le amargo un dulce, ¿eh? Que quede claro. Pero que... Pero de ahí a volverse loco... Necesitas más tiempo. Sí, necesito más tiempo, más datos, más información, más hechos fehacientes, más pruebas, más... ¿Eh? Pruebas de amor, no palabras de amor. Pruebas, pruebas, pruebas de amor. ¿Cuando ha habido alguna infidelidad, tú has pedido pruebas? No. Y además, ¿a quién se le ocurre interesarse por ese tipo de cosas? Para sufrir. No hay ni que enterarse. O sea, lo que dice el pueblo sencillo, ojos que no ven... Claro que sí, corazón que no siente. Sí, más lo siente él. La mayoría de las veces. Ay, ¿por qué lo habré metido en este? Sí, más lo siente él. ¿Te ocurrió alguna vez vivir una infidelidad? No. No, no, no. ¿Por ninguna de las dos partes? No. No, no. Yo es que yo creo en el amor. Y como creo en el amor, pienso que no hay que romperlo. Porque si lo rompes, luego de acuerdo que está el superglue y tal, y puedes ir... Pero es el principio del fin, como las medallitas, ¿sabes? Pero si sorprendieras a tu pareja en una cama de otra mujer. ¿Y si sorprendiera a mi pareja en la cama de otra mujer? Depende cómo me tenga a mí de contenta. Si yo estoy bien regadita como hace Marta, bien atendida, con todo lo que necesito y más, y la capacidad de sorpresa, ¿sabes lo que quiero decir? Es que depende. Si tú le pillas la cama con otro y tú ahí muerta de hambre y de sed y de asco y de todo, pues no vale, ¿no? Uh-huh. Ahora, si tú estás como una reina, con todo lo que quiere y hasta lo que no quiere, ¿de qué te quejas? Sí. Bueno, depende el precio de ese polvo, ¿eh? Depende. Y además, ¿Nunca te ha pasado? Nunca me ha pasado, claro. Nunca me ha pasado. ¿De qué te ha salvado el cine? De volverme loca, de ser secretaria. Secretaria. Fíjate, yo de secretaria, por Dios. Pues me salvó el cine en abril empecé a trabajar. Y yo tenía que empezar a trabajar de secretaria en septiembre. Apareció Obsesión, la primera película, Dios mío. Yo todavía le sigo poniendo velas al cine, a mí me libró y me convirtió en el ser libre que soy. Te agradezco mucho el haber sido tan generosa contándome cosas de retazos de tu vida y de lo que eres. Ya sabes que no hay problema. Yo, a mí me gusta dar, no me gusta que me roben, fíjate tú. Ay, cosas tengo. Gracias, Victoria. Gracias. Antes aspiraba a la felicidad. Ahora soy más modesto. Busco la serenidad, la armonía. No sé si es que me estoy haciendo budista sin saberlo, o que al fin he comprendido que no basta con vivir en paz con los hombres si se está en guerra con uno mismo, en guerra con las entrañas. Preferible es estar en paz con uno, aunque eso suponga estar en guerra con el mundo. Al fin y al cabo, el mundo estaba ahí antes de que yo llegara. Y lo seguirá estando. Y yo me iré tan solo como vine. Y yo me iré y se quedarán los pájaros robando. Solo dura un momento, pero en ese momento se abren las puertas de la eternidad. En ese momento se nace, se muere y se resucita. Es como si bajara a las profundidades de la tierra y como si subiera hasta los límites del universo. Pero ¿para qué te lo cuento? Si tú acabas de experimentarlo en carne propia
Y sabes lo que te digo. Solo dura un instante, pero qué instante, ¿verdad? Con razón lo llaman gusto. Que levanten la mano los que están haciendo el amor. Perdón por la interrupción. Ya podéis seguir. Que levanten el pie los que están acostados. Que levanten los dos pies los que están sentados. Que levanten el ánimo los tristes. Que se levanten los que están hundidos. Propongo que entre todos levantemos el mundo. Porque ya lleva demasiado tiempo acostado. Al cielo con él. Sí. De alguien. Uf, muy fuerte. Esa fue... Bueno, ahí, en ese momento, yo creí que me moría. La pérdida de un hijo. Así es. Que vivió un día. Hoy tendría... Junior tiene 9 años y él tendría 7 y medio. Y fue muy fuerte. Y nunca lo dije, ¿eh? Mira que fui... Creo que siempre me han respetado todos porque fue un momento que creí que nunca lo podía hablar como mujer. Pero fue fuerte. Porque nació y vivió un día. Se llamaba, para mí se llama porque es mi angelito, Estéfano. Y sí, fue fuerte porque nació antes de tiempo y bueno, y lo peleé hasta lo último y bueno, se fue, no tenía que estar. ¿Qué queda? Un dulce recuerdo. Uf. Ahí fue como un dulce recuerdo donde cada tanto lo voy a ver. Y es tremendo cuando una madre pierde un hijo, ¿eh? Lo más. Sí. Yo creí que no me levantaba más, pero estuve un mes en cama sin salir. Y mi mamá me dijo un día, mi madre es mi mejor compañera. Y me dijo, mirá al costado, tenés Junior y Brenda que te están esperando y necesitan mucho de vos y toda tu fuerza. Y entonces, bueno, yo viví mi duelo, ¿no? Que me costó mucho, pero sí salí adelante. Y sé que él está siempre conmigo. Chiquitito, muy chiquitito. Sí, la vida está llena de pérdidas, ¿verdad? De grandes pérdidas. Sí. También los amores nacen, crecen y mueren. También son grandes pérdidas. Sí, también. Uh-huh. Sí, pero es fuerte cuando es un hijo. Ya. Cuando lo llevas en la panza durante tanto tiempo y de golpe... Solamente decide vivir un día y se va, ¿no? Sí, es fuerte. Y el amor, sí, también el amor deja... El amor de una pareja, pero es a otro nivel también, ¿no? Sí. Que también tiene que ver mucho con el corazón. Por eso a veces las personas nos ponemos tantos candados en el corazón, porque por miedo a sufrir. Y por eso somos tan, después, elitistas, ¿no? A veces, como que cuidamos otra vez decir, no, sufrir de nuevo, lo pensás mucho. Sí. ¿Te gusta ser mujer? Mucho. Creo que la mujer, que ser mujer es... Es lo más grande que me dio Dios, ¿no? Pero también te hace sufrir, ¿eh? Te enseña todo, te enseña todo. Ser mujer es maravilloso porque te hace ser madre, te hace ser
protectora, porque sos protectora absolutamente de todos. Creo que una madre no tiene, una mujer no tiene edad, nunca. Estoy medio emocionada. Disculpa. Me encanta. No hay que tapar las emociones, hay que ser auténtico, ¿no? Sí, la verdad es que las emociones no están para reprimirlas, sino para manifestarlas, ¿no? Sí, siempre las tapamos. Pero sí, estoy orgullosa de ser mujer, con todo lo que eso conlleva. Pero orgullosa porque cada vez me hace más fuerte. ¿Has llegado a entender al hombre? ¿A ese bicho? Fíjate que... A comprenderlo. Trato mucho de comprenderlo. Trato mucho de comprenderlo porque, bueno, en este momento estoy enamorada y me cuesta. Y me cuesta, ¿no? Pero ¿por qué? Porque uno trata de hacerlo mejor, cada vez mejor. Entonces cuidas cosas. Porque a amar se aprende. Sí. No nos enseñan, no nos enseñan, pero hay que aprender. Hay que aprender, a veces no, no exactamente. Yo creo que es lo más grande. Y cuando uno es más grande también te das cuenta de las cosas tontas que te fijabas antes y nada. Ahora es otra etapa. Yo como mamá le digo, creo que estoy en una etapa... Mamá me dice, a mí guerrera, ¿no? Entonces me... Cumplí años hace 2 días yo, soy Ariana. Me dice, estás en el reposo de la guerrera. Ahora vas a ver las cosas de otra manera. Ahora vas a exigir más y vas a tener más tolerancia. Y no te calles en todo lo que quieras decirle al otro ser, ¿no? A mi pareja. Pero anda despacio y pulí cada cosita. Cada cosita decila, no la ocultes, no la guardes, porque si no después explotás y se va toda la miércoles. Y es verdad, pero es complicado, sí, el hombre. Primero en el hombre buscabas la belleza y ahora la inteligencia. ¿O siempre la belleza? No. A mí me gusta la persona inteligente donde yo pueda compartir y aprender a la vez. Intercambiar cosas. Me gusta mucho la inteligencia, ¿eh? Yo soy muy rápido, me gusta que me acompañe. La verdad es que casi todas las mujeres bellas que conozco al lado no llevan hombres bellos. Estaba pensando. Pero lo que importa más de todo eso es la personalidad. Yo no sé, yo creo que el hombre bello a veces es tan bello que parece tonto. Porque es demasiado bonito. Y te aburre. No sé, lo ves en una foto divino, en una publicidad, es precioso, pero una publicidad. Pero no es eso. A mí me gusta la persona que... Lo que está dentro de él. Su corazón, su cabeza. Eso hace bello a un hombre. Y cuanto más feo, más hermoso. ¿No? Es que hay un montón de cosas. No. Su forma de vestir, su forma de caminar, su forma de andar. Hay un montón de cosas que hacen a la personalidad de un hombre. No tiene que ser bello. Te aburrís, si no. ¿Cómo te imaginas el hombre de tu vida? ¿Cómo me imagino? Una persona que me proteja mucho, que me dé mucho amor. Mucho cariño, que acepte a mis hijos y que me haga feliz. Es eso lo que pido. Y mucho diálogo. ¿Y con qué cosas se te hacen a ti feliz? Con mimos, con diálogo, que me lleve a comer, que me encanta comer. Tengo alma de gorda yo, ¿eh? ¿Y no te gustan los enamoramientos súbitos? ¿Cómo así, fugaces? ¿Eso? No creo en eso. No creo. Hay otros valores. Hay otros valores más importantes. Por eso es tan difícil encontrarlo, ¿no? ¿Y no te sientes prisionera cuando amas?
Ay, no. Este momento no. Estoy encantada. ¿Has hecho infeliz a muchos hombres? Yo creo que una pareja es de a dos. Sí. Y si eso sucedió, sucedió por ambos, ¿no? ¿A ti el amor te ata? No, te dije que no. No me ata, pero sí te cambias cosas. ¿No? Cambias un montón de cosas. Pero son necesarias porque también querés estar más tiempo con esa persona. Entonces es como que reacomodás tu vida también a esa persona, a ese integrante que entra en tu familia, ¿no? ¿La boca para qué está hecha? ¿Para besar o para morder, para comer? Para tantas cosas. Para hablar, para meter la pata, para decir... para dar un beso de esos cariñosos, sí. ¿No ha habido amores prohibidos en tu vida? ¿Amor prohibido? Ay, a mí hay alguien que me encantó siempre que... Al Pacino siempre me encantó. Ese es un amor prohibido, nada más. El único. ¿Te has sentido bien? ¿Contigo acá? Ajá. Muy bien. ¿Sabes que sí? Muy bien. Tenía mucha ilusión de conocerte. ¿Por qué? Porque en Argentina te aprecian mucho. Y bueno, sabían todos que me ibas a entrevistar, que íbamos a estar juntos. Y tenía mucha ilusión porque te he visto muchísimas veces y me pareces un ser muy especial y muy psicólogo. Muy fuerte sos. ¿Qué signo sos? Uno con el que se sufre mucho, Leo. Ah, sos un rey. Mi hija es Leo. Ah, pues dicen que Leo hombre y Leo mujer se entienden. Sí, es fuerte. No te voy a preguntar por la edad de tu hija. 19. No. Pues, por Argentina, ese país al que amo. Muchas gracias. Y en el que he pasado quizás los mejores momentos de mi vida. Gracias. Gracias a vos, ¿eh? Tal vez no sepa lo que quiero, pero sé muy bien que no es esto. Eso lo tengo claro desde niño. Durante el franquismo siempre supe que no era eso. Luego llegó la transición y sentí que no era eso. Llegó la democracia y no era eso. Llegó el cambio y tampoco era eso. Luego llegó la Beautiful People, llegaron los yuppies, los posmodernos, el todo por la pasta, la crisis de las ideologías, la corrupción, el cambalache, la basura. Mire a donde mire, hoy como ayer, tengo muy claro que no es esto. Por eso sigo en la batalla. A pesar de los años y el cansancio, sigo en la batalla porque sé muy bien que no es esto. Cumbre de la jornada Real Madrid, Fumbo Club Barcelona. Y cuando siento una pena, bajo el viento mi cantar. ¡Olé! Caballito bandolero, vámonos por la montaña, que esto es lo que más quiero. Están ustedes en la sintonía de Radio Nacional de España, transmitiendo y viendo naturalmente el encuentro de Fumo y disco dedicado. Dentro de un momento aún estaremos con la segunda parte, Real Madrid, Fumo Club Barcelona. Adelante, nuestro estudio de trae. ¡Eso!
música que usted prefiere, discos dedicados. Ay. En primer lugar, escuche usted, Antonio Nina canta, la hija de Juan Simón. Dedicado a Antonio Domínguez Sánchez, su padre, al cumplir este añito con mucho cariño, deseando que cumplan muchos más. Antonio Domínguez Sánchez y Manuel Cordero Gómez, sus padres, Tito y sobrino, le desean muchas felicidades en el día de su comunión. Bien. Para la pareja más feliz de entrar en la parroquia de Nuestra Señora del Rocío, Antonio Sánchez Domínguez y Manuel González Gómez, de sus padres, Tito, sobrino y tata, deseando que no se ponga nervioso al darle el sí. Escuche ustedes. ¿Cómo era ese tío? Antonio Molina canta, la hija de Juan Simón. Cuando cumpla mi condena, ¡olé! Cuando cumpla mi condena, me encontraré solo y perdido. Qué tragedia, ¿no? Ella se murió de pena y yo, siendo tan sencillo, sé que murió siendo buena. Ole. La enterraron por la tarde a la hija de Juan Simón. Y era Simón en el pueblo, y era Simón en el pueblo, ahí el único enterrado. Propia hija en el cementerio llevó, y él mismo cavó su fosa, y él mismo cavó su fosa murmurando una oración. No llores, Lumi. Como en una mano llevaba la pala, no llores, Lumi. En el hombro le saló. Amigo, le preguntaba, ¿dónde viene ahí Juan Simón? Soy enterrado y vengo de enterrar. Te toca esa letra, ¿no? Que si le toca. La sufre, la vive. Está llorando, Lumi. ¿Qué padre es él? Es que es una pena, ¿eh? Me va dedicado a la mujer de Martín el Rinconcito, que siempre que la canta dice, pones harto, me harto llorar. La Sociedad Española de Radiodifusión, a través de 80 emisoras, conecta con el programa Carrusel Deportivo. Carrusel Deportivo, recibe usted la incidencia de los encuentros de fútbol que se juegan en primera segunda división. Partido incluido en la jornada de la quiniela de hoy. En Copa Liga, en Copa Carta, en Asturias, que bien se porta. Los árbitros califica Carrusel, una exclusiva de va a estar unos partidos. Hoy los partidos cumbre de la jornada está en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Juega el Sevilla Real Betis Olompié. Los eternos rivales sevillanos juega hoy el partido cumbre de la jornada. Está allí. Mientras tanto va a pasar a otros campos de fútbol. Mientras conectamos el partido cumbre de la jornada, pasamos al estadio Nuevo Colombino de Huelva. Atención, Nuevo Colombino de Huelva. Allí juegan el Real Club Recreativo de Huelva y el Valencia Club de Fútbol. Atención, adelante, estadios músicos. Conectamos. Muy buenas tardes, señoras y señores, desde el estadio Colombino de Huelva, resultado Real Club Recreativo de Huelva 0, Valencia 0, partido cumbre de la jornada. Y el partido cumbre de la jornada está hoy en el Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla. Juegan Sevilla, Real Betis, Balompié. Adelante nuestros equipos, mole, adelante. Muy buenas tardes, señoras y señores, desde el estadio Ramón Sánchez Pizjuán juega Sevilla Betis, los eternos rivales. Atención en estos momentos.